Pues hoy vamos a hablar de las típicas noticias que no te cuenta la prensa, de dos equipos acomplejados, uno porque no sabe ganar y el otro porque no sabe perder. Vamos a comentar la noticia. Hola, hola, madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Z Madridista. Pues la vida es igual en España, En eh, donde hay dos equipos acomplejados. Cuando pierden y cuando ganan, son una auténtica vergüenza. En Barcelona, cuando su equipo tiene la primera noche grande en 10 años, en vez de disfrutar del fútbol de su equipo y de la gran victoria sobre el Bayern de Múnich, que ha sido su bestia negra durante la última década, pues resulta que no saben disfrutar, que no saben disfrutar y si sí tienen que acordar del Real Madrid. Escuchen. <laughs> Pero como son tan acomplejados hasta límites infinitos, eso, esto es lo que cantaban en, antes del encuentro, pues parece que no le sienta muy bien que Vinicius sea el próximo balón de oro, que el futbolista que querían convertir en un meme, del futbolista que se reían, que lo han insultado hasta la saciedad, se haya convertido en el mejor futbolista del mundo. Parece que eso no lo lleva muy bien. Y si no, escuchen y vean. Pues me imagino que esto, por los medios convencionales, no, no lo verás hoy. No interesa. Pues. No Han salido noticias eh, tan importantes eh, como lo del pacto secreto anti-negreira entre la Liga, la Federación y el CTA, que básicamente demuestra que todos sabían lo que pasaba entre el vicepresidente de los árbitros y el Fútbol Club Barcelona. Van a salir los insultos a Vinicio Junior cuando son los propios medios de comunicación los que eh, pues respaldan pues, todo lo que ha sucedido contra el futbolista brasileño. Es una auténtica vergüenza. Lo de los medios de comunicación, todos sabían lo que estaba pasando, todos los organismos deportivos, instituciones deportivas eh, decidieron callar y ocultar el caso para, para que prescribiera. Y en este país, pues nos toman por imbéciles a los lectores mmm, desde hace ya muchísimos años. Es, vom es vomitivo, como es vomitivo y, y asqueroso eh, la actitud de, de un club. Acomplejado, posiblemente el club más acomplejado del mundo. Debe de ser difícil vivir en el mismo mundo donde el Real Madrid juega. Y resulta que ayer, tras el partido entre el Lille donde pierde por un contundente 1-3 y donde fue perjudicado por una jugada que acabó en penalti y gol para el Lille, eh, pues resulta que el Atlético de Madrid ha decidido presentar una queja formal ante la UEFA. Pero es que me hace mucha gracia, me hace mucha gracia eh, que en España tiene un rival, un rival que ha pagado durante años al vicepresidente de los árbitros y no diga nada. Menuda panda de perdedores mediocres son esta gente. Por cierto, hoy no he visto, no he visto ningún ataque de los medios de comunicación al Atlético de Madrid, por otro nefasto partido, por la nefasta temporada que está realizando. Hoy no hay portadas de crisis, no hay portadas que dicen proyecto acabado, no hay portadas que dicen para qué me he gastado 200 millones en fichajes y los resultados son los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Si el Real Madrid hubiera perdido el partido por 1-3, hoy no había tinta negra suficiente para las portadas y hacer las crónicas y crónicas de la crisis de Real Madrid. Ahora estaríamos hablando de la muerte deportiva del conjunto blanco. Pero el Atlético de Madrid hay que protegerlo. Menuda vergüenza de medios de comunicación que tenemos. En cambio, hasta hay noticias, hasta hay noticias. Después de la exhibición del otro día del Real Madrid, siempre sacan noticias para crear conflicto, como las que ha sacado hoy relevo, que quiere hacer un vídeo de ello, que es que el Real Madrid, bueno, los futbolistas del Real Madrid no creen en, el, en, el, en Pintus como preparador físico por el tema de las lesiones. Para que veáis que hasta hasta dónde puede llegar la mediocridad. En cambio, nadie habla de la crisis del Atlético de Madrid, ni habla de los insultos a Vinicius, del boti 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 madridista al que no boti, ni hablan de, del pacto anti anti Negreira. Eh, y por cierto, las noticias mmm, negativas del Atlético de Madrid, que me imagino que los medios lo sacarán, pero lo sacarán en pequeñito, en una esquina, para que no lo podáis ver, para que tampoco sea algo que, que se sepa. Eh, la fiscalía abre una investigación por la lluvia de mecheros contra Curtua en el Metropolitano. Veremos dónde acaba todo el tema del bochornoso derby vivido. Eh, este año y veremos si el Atlético de Madrid sigue recibiendo, sigue recibiendo pues castigos, castigos más que merecidos. Eh, eh, todavía no sabemos eh, hasta dónde llegará eh, antiviolencia, si, si el castigo que piden se va a cumplir, pero lo que está claro es que el tema del Delvi no ha terminado y el Atlético de Madrid sigue en la cuerda floja. Como veis, han pasado los días, han pasado las semanas. Eh, el tema se ha olvidado en los medios de comunicación, ya nadie habla de, de la vergüenza vivida en el derby, eh, y sobre todo, eh, pues eso, lo es lo de siempre, van a seguir ocultando todo lo que vaya saliendo eh, sobre ese frente atlético que como veis va a seguir siendo, eh, va a seguir estando en las gradas del Metropolitano y va a seguir siendo protegido por el club una vez que se ha acabado el paripé. De, de estos días, donde el Atlético de Madrid lo único que intentaba era lavar la cara del club, pues todo va a seguir, la, la vida va a seguir igual hasta el próximo incidente, que no sabemos si va a ser este año, el año que viene, o simplemente dentro, dentro de unos días. Es la pura vergüenza que hay en este país y donde los medios de comunicación no te lo quieren contar. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dale un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo, madridistas. Y hasta el próximo vídeo.